bienvenidos a su programa El Laboratorio. Hoy queremos felicitar a la selección de España por haber ganado este Mundial de Fútbol Sudáfrica 2010. Definitivamente el Pulpo Paul sí tenía la razón. Y en 4 años esperamos ver a la selección Colombia poniendo la cara por el país en Brasil. Yo soy Dani Martín y este es el espacio de Unicinco TV, Laboratorio de Experimentación Audiovisual del Programa de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad del Norte. Aquí tiene cabida la música, la cultura, el deporte, la fotografía y todos los intereses creativos de los jóvenes realizadores barranquilleros. El laboratorio es el lugar que nos permite a través de una cámara imaginar, capturar y crear nuestra realidad. Durante la siguiente media hora les mostraremos experimentos audiovisuales que, como en el Mundial, se basan en el esfuerzo traducido en goles audiovisuales. Jim Morrison, cantante de la agrupación The Doors, alguna vez dijo: "El encanto del cine se basa en el miedo a la muerte". Hoy en el laboratorio, una nueva mirada a las salas de cine antiguas olvidadas en Barranquilla. De la calle, una mirada a los temas más cotidianos de la ciudad presenta Cine Centro. Estamos ahora en el Cine Centro, en el 98. Ahí comencé a trabajar aquí, las entradas eran buenas. Todo era bien. Era rotativo. De 11 de la mañana hasta las 7 de la noche. O sea, comenzaba una película y después comenzaba la otra. Después repetíamos la que habíamos puesto en la primera y así. O sea, las entradas en ese tiempo eran buenas ya. O sea, entraban 1,000 y pico, 1,500 personas. 800, después ya eso iba bajando ya porque salió el TV Cable y el Betamax, pues son los enemigos del cine. Entonces ahí se fue bajando las entradas, que ya las entradas, o sea, no estaban dando para cubrir los gastos que tenía el cine ya, del alquiler de las películas, de los empleados y el mantenimiento de los servicios. También salieron las películas de esas piratas por ahí, que esas son las también enemigas del cine. Y esas fueron las que acabaron con el Cine Centro también, tampoco las entradas muy poquitas. Entonces por eso se cerró en el 25 de julio del 2008. Cuando yo comencé aquí entraban también unas 800 personas. Y de ahí iba mermando ya 500, 600. Ya en lo último, cuando ya estaban por aquí, lo que entraban eran 50 personas, ya tampoco aguantaba los gastos, ya. Donde se pagaba en luz, se pagaba 1,500,000 y no aguantaba ya, no aguantaba los gastos y ya tuvieron que cerrarlo. Isaac Sayer, pero él murió hace como unos, ¿cuántos años más o menos? 8 años hace que murió, o sea, el dueño. Quedaron los hijos. Y los hijos eran los encargados de esto ya, pero ellos no venían aquí ya, yo quedé solo aquí. Ellos no venían, entonces yo les llevaba el dinero allá a las oficinas de ellos. Entonces me pusieron como administrador ya, el último, quedé yo solo aquí en el cine. Y administraba todo lo que es la entrada y llevar la cuenta de tantas boletas se vendieron y se hicieron tanto dinero, entonces yo se los llevaba a los dueños ya. Bueno, ya últimamente quedaron los mismos clientes, todos los días venían los mismos ya, los mismos 50, 50, 40 y así. Y anteriormente llegaban familias ya con sus hijos y todo. Ya en los últimos ya nada más veíamos era los mismos, a reposarse, a veces a coger un poquito de aire, pero ya últimamente ya no teníamos aire ya. O sea, porque gastaban mucha energía, entonces quitamos el aire. Y por ese problema de que habíamos quitado el aire, la gente se retiró también ya, porque muchas personas venían a coger aire aquí ya, llegaban a reposarse aquí, había un tipo que salían de las oficinas a las 11 de la mañana, por ejemplo, 11 y media, almorzaban y pasaban la siesta aquí. Y a las 2 de la tarde se iban otra vez para las oficinas, ya iban frescos, ya cogían, y se dañó el aire, o sea, quitamos el aire, y por ese problema también muchas personas se retiraron de aquí. Sí, otro motivo de la cerrada del cine. Se acabó porque no alcanzaba lo que producía el cine, no alcanzaba para cubrir los gastos del cine.
Entre más grande sea el obstáculo, mayor será la gloria que trae consigo. Estas son las palabras del dramaturgo Molière. Pero nuestro siguiente personaje sí que sabe de retos. Se enfrenta diariamente a ellos y los vence. Sintiendo los pasos en el asfalto e imaginando diversos lugares, recorre las pistas de atletismo a toda velocidad, venciendo su falta de vista con largos pasos y sobre todo con mucho coraje. Él es Delfor Arce. Él jugaba 5 partidos de fútbol, tenía un equipo y él nunca presentó nada. Él una vez sí me dice a mí que él se golpeó con un compañero con la rodilla, le pegó aquí en la cabeza y él dice que lo dejó inconsciente. Dice que él llegó un momento en que él perdió, duró rato para volver a recuperar, pero él nunca comentó nada. Me gustaba mucho hacer deporte, o sea, no sé, me inclinaba mucho por eso. Son, o sea, además de, para mí son todo. El niño que es todavía más pequeño y no entiende, él a veces trata como de decirme, papi, esto, vamos a hacer esto, papi, toma el balón, vamos a jugar. Entonces, a veces yo, o sea, trato como de hacer lo mejor posible y se molesta. Porque él no sabe, la niña ya que está más grande, si ella es más comprensiva de la situación. Cuando él se fue para Bogotá, él se fue normal, bien, todo se fue. Como a los 8 meses, una vez me llamó la esposa que él tenía unos dolores de cabeza, que se revolcaba el dolor de cabeza. Entonces yo le dije a ella que yo le iba a mandar el dinero para que se vinieran. Cuando él llega aquí, ya yo lo veo en una situación impresionante, delgado bastante. Él, a veces había momentos en que uno hablaba con él y él se quedaba así como oído. Yo le decía, pero hijo, ¿tú qué tienes? ¿Qué te pasa? No, mamá, no me pasa nada. Yo siento un peso aquí. Mi familia pues me dice que los médicos le dijeron un golpe que yo me recibí en la cabeza cuando estaba niño. Entonces, a raíz de eso, el golpe, pasó el tiempo y eso el golpe me salió un tumor, o sea, el coágulo se me convirtió en un tumor que pues afortunadamente lo detectaron cuando ya tenía 22 años. Entonces, en el momento de la cirugía me sucedió lo de mi ceguera. Pero lo más importante de todo fue que Dios me colocó a personas a mi lado, ya, parte de mi familia, amigos, vecinos, que siempre me daban el apoyo que se necesita en esos casos. A nivel deportivo, es ir a los Juegos Paralímpicos Londres 2012 y conquistarlos. Sigan adelante, así como lo hice yo, ustedes también pueden hacerlo. Y pues de pronto yo lo encontré en el deporte, una forma de ver la vida de una forma diferente. El escritor inglés William Inge alguna vez dijo, el teatro es por supuesto un reflejo de la vida, aunque deberíamos intentar mejorar la vida antes de aspirar a mejorar el teatro. Ante esta premisa, nuestros siguientes invitados dirían pa' las que sea, porque ese es precisamente el nombre de este grupo teatral que intenta llevar su arte un poco más allá. Hoy en Artenauta, pa' las que sea, compañía teatral. Nosotros somos la asociación cultural pa' lo que sea. Y el señalador dice que debemos parar aquí. Aquí, tra, tra, tra. ¿Pero qué hay aquí?
¿Qué, ñeñeñe? Artenauta. ¿Artenauta? ¿Artenauta? ¡Artenauta! Somos una organización que estamos radicados en la ciudad de Pereira y desde hace 5 años ejecutamos proyectos de desarrollo comunitario a través del arte, específicamente teatro de calle con niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad social. La organización utiliza el teatro como la estrategia para evitar que los niños y las niñas que son beneficiarios del proyecto se vayan a la calle. Yo estoy hace 4 años en el teatro. Lo que más me gusta, actuar. Siento más energía, más emoción. Matamba es una experiencia que se hizo a partir de la investigación de varios mitos y leyendas a partir del agua del Pacífico y del Atlántico, donde se teje una historia con todos estos personajes míticos, ¿cierto? Además de analogías pues, sociales. Tengo varios papeles. Hago de flor, de chulo, o sea, de gallinazo, hago de mariposa y hago de cista la palenquera, una señora que vende frutas. ¡Mojita! ¿Cuándo viniste y cuándo te vas? El papel que yo hago es de Roquelina, soy una hechicera. Una hechicera. Roquelina es una, bueno, es una mujer que hace hechizos para cotizar al hombre caimán y después salva a toda la gente de la aldea. Nosotros somos como un solo personaje, ¿no? Mi nombre es Tratratra y ellos son como mis hermanos. Somos como uno solo, una misma mancha. Me dan asco las flores. A mí me dan miedo las flores. A mí me dan miedo las flores. Ellos son la amenaza de la aldea, la amenaza, son quienes se roban el agua, quienes amenazan a los seres humanos que están allí, ¿no? Son quienes destruyen. Para matarnos de lo que encontremos. A través del teatro yo puedo aprender muchas cosas sobre dejar el miedo. Para mí ha sido muy importante porque yo la verdad antes era muy penosa. Y entonces, pues yo antes no andaba con nadie porque lo que me daba mucha pena y ahora ya soy capaz de actuar delante de mucha gente, hablar con ellos, responder las cosas, las preguntas que me hacen.
ido muy bien en el tour porque nos llevan a conocer mucho. Hace poco terminamos de hacer una gira internacional. Estuvimos invitados a participar en la Exposición Universal, que es un evento que se realiza cada 4 años en diferentes partes del mundo. Allí estuvimos una semana en Zaragoza, luego fuimos a Madrid, a Barcelona y al País Vasco. El mar, Barranquilla, Bogotá, Bilbao, que es por allá. Y además, 3 ciudades de Francia. Yo tengo 10 años. Ve, digo 12. Me equivoqué. La música es el sonido de los sentimientos. Esta frase del compositor estadounidense Aaron Copland guía a nuestro siguiente personaje a la hora de crear sus melodías, dejando que sean sus pensamientos los que salgan a través de sus notas. Hoy en Destacados, la historia de Javier Tovar. Mi nombre es Jaime Tovar, tengo 19 años y estoy en tercer semestre de Ingeniería del Tiempo. No, para mí la música es sentimiento, pasión. Desde que estoy en el círculo de la música, mucha sociedad, muchos conocimientos, esto me ha abierto muchos campos y me inspira, de verdad que me inspira la música a hacer tantas cosas, a estar feliz, a ser alegre, a tener más amistades. Quiero hacerte muy feliz, quiero que puedas cantar y poder yo en ti pensar. Lo descubrí desde muy pequeño, pero en realidad su desarrollo se dio aquí en la Universidad del Norte cuando ingresé, porque ella me ha brindado las capacidades, los espacios y los instrumentos necesarios para poder salir adelante. Quiero hacerte muy feliz, quiero que puedas cantar y poder yo en ti pensar. ¿Qué sería ser aquel que tuviese que imaginar si me llegarías a amar? Muchos los llaman ñoños, nerds o geeks, aunque ellos se autodenominan campuseros. Este nombre viene dado nada más y nada menos que de la fiesta digital más grande de Colombia, la Campus Party. Y por supuesto, el laboratorio estuvo la semana pasada cubriendo este evento, que entre carpas, bytes, tecnologías y videojuegos, llenaron las instalaciones de Corferias en Bogotá, de computadores, anteojos y sobre todo de mucho conocimiento digital. Esto es la Campus Party. Thank you.
en el laboratorio como en el mundial, hemos llegado a la hora del pitazo final. Es todo por hoy, pero la próxima semana traeremos más música, más historias y, por supuesto, más miradas para seguir dando vida a nuestras ideas. Si ustedes tienen alguna idea, comentario o producto audiovisual que quieran compartir, escríbanos a unicincotv@uninorte.edu.co. Desde Barranquilla, Colombia, yo soy Dani Martín y este es el espacio Unicinco TV, laboratorio de experimentación audiovisual del programa de comunicación social y periodismo de la Universidad del Norte. Hasta pronto.